la victimización. En algunos delitos han subido, pero en general el nivel de delitos, Rodrigo, estaba, bueno, estable, ¿eh? No es una explosión, diría mayor yo. Mayor que el de hace un año y medio atrás, digamos. Pero no diría yo que es una explosión de delitos. Sí hay una sensación y más, de... Y son más violentos. En eso sí hay claramente un cambio en el accionar de los delincuentes que tú atribuyes a un inmovilismo del gobierno, del Estado. De todas maneras. Ajá. Yo creo que hay una responsabilidad, Juan José, hay una responsabilidad. Mira, además, cuando usted también señala que mucho de esto descansa en los parlamentarios, usted también lo dice, en el sentido, no todo esto depende de la autoridad, sino también de los parlamentarios. Pero ¿qué es lo que no ha hecho? ¿No hizo Peñalillo, perdón? Contesto, Rodrigo, contesto. ¿Qué es lo que no hizo Peñalillo y qué es lo que no ha hecho Burgo, este inmovilismo del gobierno? Pero primero, le contesto a Patricia, muy corto, pero este gobierno tiene mayoría parlamentaria y mayoría arrasante en las dos cámaras. Ya no lo tenía el gobierno del presidente Piñera. Respecto, ¿qué es lo que ha hecho Burgo o Peñalillo? Porque la gestión la lleva al interior. Primero, declaraciones claras y nítidas. Convocar a todos los actores. Mira, desde que yo... Cosa que ustedes sigan la fotografía y los medios, las noticias. Las reuniones que ha convocado el ministro Burgo en un mes que lleva de gestión, me puedo equivocar por un par de días, ¿no es cierto? Con las policías, con los distintos actores que tienen que ver con este tema, son mayor en número que las que tuvo el ministro Peñalillo en el año 4 meses de gestión. Segundo, el ministro Peñalillo tiene un discurso claro respecto al tema. Y él ha planteado que una prioridad, de hecho, se ha juntado con los actores en terreno para abordar estos temas. Uh-huh. Yo creo que la coordinación es un elemento esencial. Y supongo que el ministro va a sacar la agenda corta, que sería una ayuda importante en esta materia. Uh-huh. No tienen las policías, no tiene el Poder Judicial, no tienen las fiscalías, todas las herramientas que requieren para una persecución efectiva, ¿no es cierto?, como se requiere en un tiempo donde cada día son más complejos los delitos. Lo que pasa, Rodrigo, es que hay 70.000, por ejemplo, órdenes de detención pendientes de cumplir. Si uno se focaliza en esa lógica, el éxito de esa lógica es que 70.000 personas más entren a la cárcel. Y eso no va a terminar con la delincuencia. No es así, pues. No es así, porque una orden de detención significa llevar, exponer, ¿no es cierto? Sí, pero eso no termina. Sacar de las calles al 70.000 personas. Eso no termina con una condena, pues. Uh-huh. No termina con una condena. Pero no. Ahora, pero te concedo que termine con condena. Ok, pero el tema es otro. Uh-huh. No solo es la cantidad del análisis, el análisis de cantidad y calidad del delito que está siendo perseguido. Yo no tengo la estadística, el desglose de los 70.000. No sé si son de los 70.000, 20.000 por violencia intrafamiliar, por domicilio o por pensión pensión alimenticia no efectivamente cancelada. Y son faltas o delitos de distinta naturaleza. Por supuesto. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es que hacer un análisis un poquito más fino. ¿Ya? Y hoy día nos encontramos que jóvenes de 16, 18 años, por eso yo creo que la ley que tiene, ¿no es cierto?, tenemos que discutir seriamente el tema de los derechos y la responsabilidad que tienen los jóvenes hoy día en el marco de la delincuencia. Son jóvenes que cometen delitos, ¿ya?, con alta violencia. Reiteradas veces, ¿no es cierto? Y nosotros no somos capaces ni responderle a la sociedad desde el punto de vista de la persecución policial, pero tampoco somos capaces de responderle para sacarlos del consumo de la droga o de la adicción que lo lleva a esas conductas. Entonces, lo que yo creo, Juan José y Patricia, es que no podemos justificar la inacción ni por un camino ni por el otro. Hay que avanzar en los dos. Y el Estado, ¿no es cierto?, tiene responsabilidad sobre los dos caminos. Claro, otro de los puntos que también se menciona en el debate donde se cuestiona la gestión del gobierno anterior es lo que dice de la relación con indultos a reos. Recuerdo una cifra que dio la Subsecretaría de Prevención del Delito que decía que uno de cada cuatro de esos reos indultados en el año 2012 volvió a delinquir. Y planteándose ahí también que se permitía entonces que estos reos estuvieran en las calles en vez de que siguieran en la cárcel y no cometieran este tipo de delitos. Mire, es tan irrisoria el análisis tan básico, tan primario, el análisis que hace el subsecretario respecto a esta materia, que casi no dan ganas de contestarlo. Porque está claro que él lo saca como un as bajo la manga en el momento que se le critica su incapacidad de haber actuado durante un año. La ley que fue aprobada por mayoría, por todos los sectores políticos en el Congreso, de indulto, tiene que ver con principalmente con los extranjeros que estaban en la cárcel, ¿no es cierto?, por faltas asociadas básicamente al microtráfico de drogas.
Y esto tiene que ver con la congestión de las cárceles en Arica, en Iquique, y la Antofagasta, Calama, etc. Si uno analiza esa cifra, yo no tengo los datos acá, yo hace un año y medio que dejé el cargo, analiza esa cifra porque se estudió y se vio, y yo tuve que coordinar dentro de la subsecretaría. Fue un extrañamiento eso. Exactamente, todo lo que fue la salida de los ciudadanos peruanos, bolivianos y de otras nacionalidades, que fue por tierra, por avión. Entonces, venir a decir, ¿cuántos fueron? Yo no me acuerdo cuántos fueron los... No, pero sí la cifra es que uno de cada cuatro de ellos había vuelto a delinquir, eso era lo que cuestionaba. Debe decir 1.250, 250 uno de cada cuatro significa nada en relación al incremento de las tasas de delincuencia. Hemos hablado largamente de delincuencia y nos hemos dedicado cero minutos a hablar de las causas, de cómo solucionar la marginalidad, la mejorar la desigualdad, sacar de la droga, en fin. Sí. Seguramente, Rodrigo, el pronóstico no es bueno hacia adelante si se queda este país justamente en cómo metemos a la cárcel, cuántos policías más les tiramos, con qué atribuciones, en fin. Sí. Bueno. Ah, y está el claro, muy interesante de ustedes, que es el mapa del poder. Que caracteriza el mapa del poder de Chile, ¿no? Sí, la Universidad Autónoma, recién, ¿no es cierto?, la Facultad de Ciencias Sociales, en la cual soy decano, iniciamos una línea de investigación que se mantiene en el tiempo para tomar desde la perspectiva académica ciertos temas de coyuntura nacional. Y hemos elegido como primer tema el poder y el prestigio. ¿Cómo instituciones públicas y privadas, ¿no es cierto?, son vistas por la ciudadanía desde el punto de vista de estos dos ejes? Y encontramos grandes sorpresas. ¿Me anticipo a quiénes son los más desprestigiados? Está bien, pero vamos a ir al análisis posterior a lo que usted correctamente me dijo que se va a anticipar. El tuyo. Exactamente. Y ahí es donde denotamos la fragilidad, ¿no es cierto?, institucional. Y eso es muy relevante. Claramente lo que usted está pensando... Pero un vistazo a la cifra, sí. Rodrigo. Aquellas instituciones con alta influencia, pero la más baja valoración, son principalmente dos de los tres poderes del Estado. Parlamentarios, senadores y diputados, y nosotros medimos el poder ejecutivo a través de los ministros y subsecretarios. Se le reconoce alto poder, pero baja valoración, medido en seis atributos distintos: honradez, prestigio, etc. Y el tercero, que no corresponde a un poder del Estado, son los dirigentes empresariales. Los tres son reconocidos. Los dirigentes empresariales, claro. No los empresarios. No, los dirigentes. Nosotros medimos esta escala de poder y prestigio a través de las autoridades superiores. No decimos el gobierno, hablamos de ministros y subsecretarios. No decimos, hablamos de senadores y diputados. Hablamos de jueces o fiscales, rectores de universidad, directores de medios de comunicación. Ya. Claro, va un poco en concordancia con toda esta crisis de desconfianza que se estaba hablando en el último tiempo hacia aquellos sectores que tienen más poder o influencia. Lo relevante es quiénes son los que aparecen. ¿Quién se salva, además? Quiénes aparecen como instituciones altamente valoradas por su prestigio, pero además que se reconoce alta influencia. Y ahí están los directores de medios de comunicación. ¿Ya? Están los jueces y fiscales, ¿ya?, como representantes del Poder Judicial. ¿No es cierto? La gente no identifica lo que es la fiscalía con lo que es un juez. Pero puede hablar de la... Lo que pasa es que todo el mundo critica que la justicia no funciona, que en fin, hay un giro ahí, dirías tú. Yo diría que lo que hay acá es el reconocimiento del poder que tiene el Poder Judicial, valga la redundancia. Sí, ¿no? Y dos, el atributos que son valorados por la sociedad. Y entre los atributos están la honradez, el compromiso con los problemas de la gente, la preparación de ellos, etc. Y hay dos instituciones que sorpresivamente toman un rol que son los generales de carabineros y los prefectos generales de la policía de investigación y los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas. Es decir, nos encontramos que después de 20 años de democracia, aquellos que estaban más mal valorados en el tema de valoración de prestigio, ¿no es cierto?, hoy día pasan a tener una valoración significativa. Y aquí, pero ahí puntualmente Fuerzas Armadas, porque carabineros en general siempre pero en 20 años hay un cambio significativo. Y aquellos que en la década del 90, principios del 90, tenían la más alta valoración eran los cargos de elección popular. Y hoy día esos cargos están peor valorados. Invirtió la... Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿No es cierto? Y yo creo que ahí hay una respuesta que es clara. Es que estas instituciones vuelven a su rol constitucional. Y en 20 años, a diferencia de otras sociedades como las regionales de latinoamericanas, ellos se incumplieron lo suyo. Y eso es, yo diría, que un elemento que debe hacerse, uno debe reflexionar sobre la base de cuál es la consecuencia de esa situación en las instituciones. Rodrigo, si alguien quiere ver más detalles de esto, ¿dónde queda? La página web de la Universidad Autónoma de Chile. Autónoma de Chile, de la cual es decano usted de
Ciencias Sociales y Humanidades. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Será de menos, seguramente su oficina en Palacio también. No, no, no. La, que la, se diera la circunstancia. La, vi, la vida dice, tranquila de la universidad que... y la reflexión, Juan José, no. Es mucho más posible. Ah, muy bien. Pues, si usted descarta. Ok. Rodrigo, gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Noticias 24.